Los negocios de venta de comida móvil son parte del motor de la economía de Oklahoma. Así lo ven diferentes instituciones como la Alcaldía de Oklahoma City y la Cámara Hispana de Comercio. Por ello, están desarrollando estrategias para que éstas continúen operando. Luis Estrada, con los detalles. Carlos, algunos negocios de comida móvil han sido cerrados momentáneamente por no reunir los requisitos que exige el Departamento de Salud o también los requisitos que pide la alcaldía. Sin embargo, la Cámara Hispana de Comercio está haciendo algo por ayudarles. Sí, las tres tortas, sí. El negocio continúa y las personas prefieren este tipo de comida por sus precios cómodos y por la rapidez con la que la atienden. Why can't the food that you order? Just usually order tacos. Señor, ¿qué comida ordenó? Usualmente ordeno tacos, frijoles y arroz. Pero estos vehículos móviles de comida continúan bajo la mira de las autoridades de salud y de la alcaldía para que cumplan los requisitos de salud y licencias. Más que nada las licencias, el higiene, la temperatura de los refrigeradores. ¿Cada cuánto vienen? Pues no tienen fecha así exacta de estar viniendo, solo vienen cada vez. Así es, nosotros solo nos preocupamos por tener todo bien aquí, hay además gente. If they do not meet the requirements, let's say if somebody has refrigeration, that's not working. Algunos de sus refrigeradores no funcionan, si la temperatura no es la correcta, no los puedo dejar operar. Según el Departamento de Salud de Oklahoma City, muchos de ellos no cumplen los requisitos de seguridad y salubridad que deben dar a los clientes. Most of the trucks that they were asked to close. A muchos de los negocios móviles les hemos pedido cerrar si ellos no tienen los requisitos eléctricos, si los cables no están enterrados apropiadamente porque están en el estacionamiento enfrente del edificio y se conectan eléctricamente con el negocio y no están enterrados correctamente. Y como cliente, voy a ese camión y ellos tienen problemas eléctricos, me puedo electrocutar porque ellos los han puesto inapropiadamente. Según Sasan Filiger, el Departamento de Salud no ordena el cierre de los negocios cuando no llenan los parámetros de salubridad, sino que les piden que descarten los alimentos que no están con las temperaturas requeridas para evitar que las personas se enfermen. La primera vez les damos una advertencia, la segunda vez les damos una multa. La alcaldía de la ciudad dice que les interesa que los negocios funcionen porque eso genera mayores ingresos y fuentes de trabajo. Normalmente les damos una advertencia. Tienen que cerrar y gestionar la licencia apropiada. Pero ante el desconocimiento de esos negocios que deben operar, el señor David Castillo dijo que la Cámara Hispana de Comercio ha organizado junto con la presencia de las autoridades un seminario para informar a las personas de cuáles son los requisitos que deben cumplir para operar. Y todo tiene que ver por falta de licencias, permisos o problemas con salud. El señor Castillo descartó las especulaciones de que se giraron en torno a los negocios o ventas de tacos, de que las autoridades quisieran cerrarlos. Han cerrado no nomás las taquerías, pero cerraron varios trocas de hot dogs o de diferentes cosas así también. So, no nomás es eso. El seminario, junto con las autoridades de la ciudad y el Departamento de Salud de Oklahoma City, se realizará el martes 31 de agosto en las oficinas de la Cámara Hispana de Comercio desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. La dirección es 309 de la calle 59 Suroeste, el mismo centro comercial donde está ubicado el supermercado El Mariachi. Más información puede adquirirla llamando al teléfono 405-616-5031. Pues de lo que estamos oyendo, muchos de los negociantes quieren seguir trabajando. Y eso, por eso está aquí en la Cámara. Queremos que nuestra gente siga trabajando, que tengan éxito. Y entonces hay que buscar las formas para tratar de poner todos en la misma página para que todos puedan trabajar a gusto y últimamente el negociante que haga dinero. Durante el mes de julio, aproximadamente 16 negocios fueron cerrados tanto por la alcaldía como por el Departamento de Salud porque no reunían los requisitos que ellos pedían. Pero durante este mes solo se les recomendó a uno que lo hiciera debido a que no reunía algunos requisitos. Aparentemente, los dueños de esos negocios están atacando las recomendaciones que se les hace. Soy Luis Eduardo Estrada, reportando para T30 Noticias. Bueno, muchísimas gracias, Luis Estrada, por la información. El seminario de la Cámara Hispana de Comercio es dirigido para cualquier persona que quiera empezar un negocio de comida y necesite saber de los requisitos que exige la ciudad para operar. Es totalmente gratuito también.